Voy llegando a mi casa para contarles algo muy raro. Últimamente se ha visto un gorila gigantesco. Pero eso no es todo. Ese gorila tiene nombre y está en una fase en la cual nos han pedido ayuda por lo siguiente que les mostraré. ¿Están listos para ver esto? En 3, 2, 1, ahora. Ya lo pudieron ver, ya pudieron ver lo que está haciendo ese gorila. Exe está en una fase número 5. Las herramientas para vencerlo solamente se encontrarán en la base militar y en algunos puntos de la ciudad, ya que la ciudad va a ser completamente evacuada, no va a haber personas, no va a haber autos, toda la gente va a ser llevada a bunkers, va a ser todo evacuado. Ahorita una gente aún se están preparando para salir de la ciudad, para huir, para refugiarse, porque lo que está por venir es mucho más complicado de lo que creen. Primero, antes que nada, ahorita en este momento vamos a recoger un helicóptero militar para ir a ver la destrucción que ha causado el gorila King Kong y ver qué podemos hacer. Así que vamos para allá. ¿Están listos para ver lo que hay enfrente de mí? Tan, 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 tan. Helicóptero militar para ir a descubrir los daños que ha hecho el gorila y ver si es posible acabar con él. Así que prendemos motores y vamos al primer lugar donde se encontró a King Kong. Vamos llegando al edificio, eso se va a poner bueno. Vamos a ver el nivel de destrucción. Me acaban de avisar que toda la gente ha sido evacuada. Ya no hay personas en la ciudad, solamente las que quedan en los autos. ¡Oh! ¡Oh! Casi chocaba, ¿eh? Casi chocaba por ahí. Vamos a aterrizar aquí justamente en la torre del Maze Bank. No veo daños, no veo colisiones, no veo nada. ¡Aterrizamos! ¡Perfecto! Ahora sí ya pudimos aterrizar bien. KingKong.exe debe estar cerca. Vengo totalmente preparado para cualquier hallazgo, para cualquier misión. Lo que vamos a esperar ahorita, que se hagan las 22 horas. Es cuando pasan cosas muy extrañas en el GTA V. Vengo totalmente preparado. Vengo con todo el equipo, así es. Así que vamos a esperar. Son casi las 23 horas, creo que es el momento. Ha empezado a llover, eso se ve muy drástico. Pero eso no es todo, como pueden darse cuenta, solamente quedan algunos carros en la ciudad. Todos han sido evacuados. La gente que aún ven en carros está huyendo de la ciudad a los refugios. Pero sí, la ciudad está por quedarse totalmente sola. Mi trabajo actualmente es encontrar el paradero, el rastro, los daños, cualquier cosa que nos indique dónde podemos encontrar a King Kong. Ahorita está completamente solo esto. Tal vez podría ser a las orillas, pero ¿saben una cosa? Que de noche no se ve completamente nada. Entonces nos hemos preparado, los militares se han puesto en contacto conmigo y quiero que vean esto. Estamos en un modo donde cualquier ser vivo podrá ser detectado. Ahorita en este momento obviamente solamente estoy yo. Solamente estoy yo. No hay nadie, no hay carros, no hay nada. Estoy intentando ver a lo lejos a ver si veo a un gorila gigante, pero no. Entonces lo que vamos a hacer es subirnos al helicóptero, ir a las orillas, investigar si encontramos algo y pues desearme suerte porque no sé si lo vaya a encontrar. Ya después de un rato, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Esa mancha gigante? ¡Oh, no! No lo puedo creer. Después de horas buscando y horas, lo hemos encontrado. Oh, vamos a pasar a un lado de él. ¡Oh! ¡Interferencia! ¡Oh, wow! ¿Qué acaba de suceder? La visión térmica se ha quitado. ¡Oh, nos está siguiendo! ¡Oh, no puede ser! ¡Oh, wow! Se movió, ¿vieron eso? El helicóptero, casi no lo puedo controlar, ¿ok? Repito. ¿Qué está pasando? Tengo que aterrizar. ¡Mete! ¡Abandonen el helicóptero! ¡Oh, wow! Pude lanzarme en el aire, ¿vieron eso? El helicóptero creo que salió muy mal. Voy a regresar. ¡Qué miedo! ¿Por qué siempre me mandan a hacer estas cosas? Ok, supuestamente KingKong.exe se encontraba en esta área. No sé por qué está lloviendo. No he recibido ninguna respuesta militar. Absolutamente nada. ¿Qué hora es? Las 2:45 a.m. Una electricidad, eso es bueno. Nos estamos acercando a la zona donde encontramos a King Kong.
e hizo que perdíamos el control, el helicóptero, absolutamente todo. No, ya no está. Amigos, ¿qué acaba de suceder? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ok. Ok. ¿Qué acaba de suceder? No entiendo nada. No entiendo nada. Hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué estás tú solo aquí? ¿Hola? ¿Hola? Soy en la base militar, ¿cierto? No manches. No manches. Recuerdo como un golpe súper fuerte. Recuerdo que el helicóptero se cayó. Pero ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Voy a agarrar un jet. Voy a buscar a KingKong.exe y voy a acabar con él. Voy corriendo por el jet para acabar con King Kong. No me lo quiero encontrar, de verdad. Sería lo peor del mundo. Vamos, vamos, que haya un jet, por favor. Por favor, tiene que haber un jet. No hay ningún jet. No puede ser. ¿Qué voy a hacer? Me queda la única opción, que es ir a sangrar de allá. Vamos a ver, por favor, crucen los dedos. Tiene que haber un jet, con eso vamos a vencer a King Kong. He encontrado el jet, por fin. Es la alternativa perfecta para hacer esto. No puede ser, y comenzó a llover. Ha estado muy raro los días, de verdad. Ha estado muy raros. Vámonos de aquí, tenemos que ir detrás de King Kong. Vamos, salimos y vámonos. Voy a buscarlo en la ciudad. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, soy aliado, soy aliado. Mayday, mayday, mayday. No puede ser, pero si simplemente vengo a rescatarlos del fin del mundo. ¡Oh! ¡Evacúen, evacúen! ¡Oh! ¡Vámonos! ¿Pero qué les pasa? No puede ser, voy a tener que entrar por otro jet. Es broma esto, ¿verdad? Mira, ahí va justamente uno, lo voy a agarrar. Lo voy a agarrar, ellos no saben con quién se han metido. ¡Vamos! Estamos cayendo en jet, perfectísimo. ¡Eh! Me lo acaba de dejar. Creo que se equivocaron, se dieron cuenta que se equivocaron. Está perfecto. ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos a rescatar al mundo! Damos vuelta. Y ahora sí. Oh, esperen, dejen ir a ver. Porque es que el tipo estaba corriendo. Porque el tipo estaba corriendo, tal vez King Kong está aquí. KingKong.exe. ¡Oh! ¡Impactos, impactos! ¡Vamos! ¡What! ¿Qué acaba de suceder? ¿Qué acaba de suceder? King Kong ha entrado a la base militar. Está corriendo, pero ¿por quién? ¿Por quién corre? Vamos a ver si lo encontramos nuevamente. Sí, ahí está, justamente ahí. Vamos a poner el equipo pesado. Veo cosas que se destruyen en el aire. ¡Oh! 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 ¡What! ¡Oh! ¿Qué acaba de pasar ahí? ¿Qué acaba de pasar ahí? No entiendo nada. Escucho impactos en la base militar. Lo más probable es que haya una pelea contra KingKong.exe. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Uf, ¿eso no era? ¿Dónde está? Oh, ¿qué onda? ¿Y King Kong? King Kong se ha ido de la base militar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se fue tan rápido? Vamos a la ciudad a ver si encontramos algo por allá. Nos vamos de aquí. Creo que ya sé dónde estaría KingKong.exe. Solamente donde los reyes podrían estar. ¡Wow! ¡Oh! ¡Se enojó! ¡Se enojó! ¡Casi me ataca! ¡Wow! ¿Vieron eso? Damos vuelta rápidamente por aquí. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará el King Kong? Tan, tan, tan. Sigue ahí, sigue ahí. ¡Lo vamos a derribar! ¡Sí! No, está en una fase bastante avanzada para nosotros. Vamos a tener que cambiar de arsenal. ¿Ya no está aquí? ¡Ya no está aquí! A ver, hay que investigar en la parte de abajo. Esto no se puede quedar así. Tal vez un King Kong esté herido. Tal vez ya acabamos con él. Vamos a ver si es cierto. Vamos a buscarlo donde solamente los humanos estarían, en el suelo. ¡Oh! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Me expulso de esto! ¡Oh! ¡Oh, wow! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué? ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Es mi final!